Bienvenidos a todos, bienvenidos a Cannibal Loco Party Dungeon. Yo soy Cannibal Loco, este es el Party Dungeon. Sacar sonido, basta. Y hoy vamos a terminar Cloud Gardens. Oh, si puedo. Este es un... No, crece para arriba, crece para arriba. Como verán. Este es un nivel bastante jodido. Lo digo ahora, pero bueno, me va a cagar, yo sé que me va a cagar. Estás cagando. Hoy viene con todas las luces, ¿eh? Así que capaz que zafa. Ese capaz es muy relativo. Parece que la cagué. No hubo suerte. Vamos de vuelta. Hola, peregrino. Hola. Plan para Pueblo Brindis. No tengo ni puta idea. La verdad no tengo ni idea de qué voy a hacer. Tengo varias opciones. Muchas, de hecho. Una cantidad molesta de opciones. No sé si voy a ir a la casa de una amiga que me cambia de cuadro. Está solapa una madre.
No sé si voy a ir a la casa de uno de los pibes. A la plaza, que seguramente va a estar llena de los mismos cabeza huevo que siempre, así que no tengo ni idea. ¿Vos, planes? Me imagino que conmigo van a... van a ir a... ¿cómo se llama? Visitar a la familia. Muy bien, diría. Lo pasan de tu abuela, supongo. Le invadimos la casa a un amigo. Cheto. Eggheads. Twitch recently changed some permissions, so please log into your dashboard and re-grant any lost access. This will affect any of the features that were announced, displayed, bla 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 bla. Huh. Interesante. Gracias, Bubot. Vamos a tigre con la flía. Y agarramos el auto. Mira ahí. Mira ahí, viene ahí. Algo tranqui igual. Yo no sé, tengo una paja. Ni idea. Tengo una paja ancestral del... de hacer cualquier cosa. Para ser justo, hoy fui a laburar. Siempre se había olvidado. Para ser justo, hoy trabajé. Así que nada, mis ganas van y vienen. Preditel, porque no están creciendo. A mí me pasaba más o menos algo parecido antes. Ahora ya no. Lo bueno es que la familia esté más o menos peleada es que no me lo tengo que fumar en pipa. Lo quiero mucho a mis primos y a mi sobrino, pero... uf, cómo no me da la paciencia. Increíble. Paciencia. Increíble. Puede ser que las plantas no crezcan por el caño tapaluz. ¿Cómo se llama?
hace crecer las plantas en realidad es la aplicación de cosas. Aunque estos hongos no están creciendo, y a mí me está generando un, ¿cómo se llama? Un USB. Preocupa más de lo que me gustaría. Este 8 crecerá. Me va a cagar. Yo sé que me va a cagar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por suerte. Eso, podemos hacer crecer varias cosas en el tiempo. Sí, me gusta. 22% estamos en bola. Ah, no me alcanza. Dime. Está complicado esto, ¿no? Aunque puede ser. Bueno, por lo menos florecieron. Algo. Estamos terriblemente en bola. Se rebotó. Estoy quedando sin espacio. Y la cagamos de vuelta. Los hongos me cago. Los hongos me cagaron. Los hongos siempre me cagan. Vamos de vuelta. De clase para abajo, carajo. Este es el único nivel que me genera algo parecido a ira, pero no necesariamente.
Crece para abajo, crece para arriba, mierda. Tres. ¿Qué hago con tres? Si no me lo toma, estamos en bolas. I'll take it. Espero que les sea leve el viaje, que tenga una remisinichi. Yo la verdad no tengo ni idea de lo que voy a hacer todavía. Un poquito de trampa. Thank you.
3. Bien, vamos bien, más rápido de lo que esperaba. El problema es qué verga hago ahora, ¿no? ¿De qué me disfrazo? No, este no. Sin espacio. ¿Me entró uno ahí? Yo sé que no más puedo meter el tema de dónde. ¿Dónde lo escondo? Ah, sí. Tú bien. Ahí va. Ahora sí, papá. Mira que es esto. Puta loco. Ahí se aprecia más.
Nivel bonus. Ahí va. Bienvenidos a nivel bonus. El que sabe, sabe. Claramente. No había, ¿no? No. Se asustó. Espero que crecieran más. Eso fue humillante. Vamos a ver. Ahora sé. Bueno, créditos. 8 de 1. Uf, ayer entrené que es rotísimo. Vamos con este más tranqui.
acuerdo si había. No, no hay otro. Pero todo se puede. ¿Hay espacio? No. Es la primera vez que se rompe esto. Lástima. Excelente forma de poner el nombre de los de todos los que trabajaron en este juego. Card Pixel Art. Frank Rick, perdón. Gran arte. Va como trompada. Para esto están los créditos. Hay que darle a cada uno un poquito de tiempo. Hay que ser bueno. A menos que sea uno de esos juegos infumables. Por suerte, no es el caso.
Bueno, se terminó lo que se daba. Así que vamos a ir a ver modo creativo. Mostrame el catálogo. Uf. Un montón de chucherías. Bases. No hay bases. Yo lo vi. Que esté todo chueco me ha dado una alegría. ¿Llegará? ¿No llegará? No, no llega. ¿Qué es lo que estoy buscando? No. No. Lindo. Y bien, bien verde.
pedacito. Si no me dibujo, este está buenazo. Sure. Okay, no funcionó. Si fuese tan amable, gracias. Oh.
a poner uno de cada. Ahora que podemos. Pregunta, ¿qué será acá? Voy a necesitar. Si lo encuentro. Una parte a mí le gusta. Tilo Vivero. No nos podemos olvidar. Al gnomo. Como me gustaría vivir en un lugar así. Ah, me encantaría. Achievement unlocked. Biodiversity. Chido. Okay. Oh, bases. ¿Qué es esto? Ojo, ¿qué es esto?
No. Detail, what is this? Interesante, ¿qué más? Cemento, Vale, concreto en realidad. Detalles, cemento. Ese piso. Yep. ¿Me saldrá? ¿No me saldrá? Hacemos la ducha y arrímamelo bien. Eso. ¿Qué estoy buscando? Ni siquiera son onomatopeyas, son ruidos a esta altura. Hemos devolucionado en esto. Ok. Eso, gracias. Escuché, bueno. Te falta el palito en el dedo, ¿no? Pero bueno. Gracias, igual. O sea que por acá en algún lado, ah, yo sabía que me iba a saltar. No me cagues, me estás cagando. No, oh, quedo atrás. Fuck. Mother. ¿Por qué? No. No. Dame. No, no desaparezca. Fuck. ¿Qué es esto? Ah, su madre.
Bueno, saberlo. Tan chueco te puse, hermano. Hermano querido. No, me estás cagando. Estás cagando. No lo voy a dejar. Vamos a hacerlo bien. Lo veo, pero no lo llevo a agarrar. Bien. Te vas a ver. Yo sabía que me iba a quedar. Razón lógica por la cual usamos reja. No estoy loco. Debatible. Eso no ayuda a mi argumento ahora que lo pienso. En lo absoluto. Eso es un problema. Si yo tuviese un rancho. Ya empezamos mal. Ahora, diseñar una casa no es tan difícil.
necesitamos tres cosas: una buena base, una buena base, unas paredes que se la banquen y un techo que no gotee. Más que suficiente. Puede fallar. Encima lo puse mal. Puse al revés. Si yo tuviese un rancho. Y yo tuviese un rancho. Si yo tuviese un rancho, me gustaría que fuese de madera. Me cagaría de frío. Respecto de que sea azul no me vuelve loco. Pero mejor que el amarillo. Boink. Vamos a ver si puedo. ¿Dónde estaba? Ah, fuck. Ah, dime. Ah, ya lo perdí. Coño. ¿Dónde estás? Me estás cagando. Ah, ¿qué tal? Vení. Agarraste ese eje. Mother. Fuck. Váyame un segundo. ¿Cómo va? Fuck. Yep. Como verás, estamos en el modo creativo. Ahora que pudimos terminar el juego, si encuentro la puta. Ahí está. La puta reja. Boink. A ver. ¿Por qué veníamos tan bien? Tan bien. Puede fallar. ¡Jo! Casi me olvido. Felices fiestas, Adrix.
Espero que vayas a tener un edema y se hoy a la noche. Porque la verdad que... No sé vos, pero acá es un caos cósmico. Tengo 78 planes distintos. Esta se pega. Esta puede ser que sea trepadora. Inteligente, ¿qué le pondría? ¿Piso? ¿Le pondría piso? ¿No le pondría piso? Técnicamente sí. Parte esencial del asunto, el hecho de que me chupa un huevo. ¿Está bien pegado? No, no está bien pegado. Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacer las cosas bien. Y sí, tendré un, aunque sea un techito, ¿no?
juro que no me volví loco. Estoy tratando. What? ¿Qué mierda le pasa a este cara? Ahí va. Uf, le agarró un bobazo. Ah, llego. Ese es el problema. Pequeño detalle. Centímetro o 23 centímetros por escalón. Ah, puta, me acuerdo. Atraviesa la reja, ¿no? Atraviesa la reja. Escalera utilitaria. Te chupas. Yo no le puedo pifiar tampoco. Habla muy mal de mí eso. Ahí va bien. Ahí creo que me pasé, pero no importa, mejor todavía. ¿Qué se cuenta el Adrex? Todo tranqui, este caótico fin de año. Bueno, a diferencia de qué, ¿no? De abuela el escalón. Se nota que ya me comí más de un escalón en alguna terraza. Casi me voy todo de chota. Es una forma muy sutil de ponerlo. No, realmente. Pero para ser justo, más de una vez casi me voy a la verga, así que 50-50. Bueno, para ser justo, bueno, esto es un poquito grande para un obturador, pero bueno. Si papito tuviese un rancho. ¿Qué rancho tendría?
Aparte de mí, le encantaría tener un tren. Pero no, no. Oh, vamos a ser sensatos. Lo más sensato que yo puedo saber, que no es mucho. Ni detalle. Necesito una baranda, porque yo me conozco una terraza sin baranda. No voy a ir a la verga. Porque por desgracia, estupidez no tiene límites. Como se darán una idea, eso es un problemón. Las de madera no me vuelven loco, aunque es algo que yo sí haría. Pequeño detalle. Esto es básicamente lo que estaba haciendo. Great. ¿Cómo quedaría esto? Eso. ¿Cómo se movió? Hijo de puta. No está tan mal. Llenaría de plantas hasta la médula. Es razonable. De hecho, es más que razonable. Tiene sentido. Caño de subida, caño de bajada. Baranda que todavía no tengo. Comedor, cocina, baño. Habitación. Comedor, cocina, baño y habitación. Todo el sentido, todo el sentido. Falta una baranda todavía. Vamos a hacer algo distinto. Este se va.
lo que tenía planeado. Probablemente voy a poner un piso, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, clipea, eso pasó. En el dash. Necesito un piso. No sé, chapa, preferentemente. What the fuck is this? Tiraje de la cocina. Ahora sí me recibo de hijo de puta explicando cómo hacer una casa. ¿Qué tipo hijo de puta? Interesante, no clipea con nada. Podría ser peor. Oh, vamos a empezar con lo mismo. Dame la... ¿Qué te parió? Se perdió. Me parece que tuvo un bobazo. Oh no.
That's all right. Uf. No le gustó una mierda eso. Ah, puede fallar. Está chueco. Hasta elevado. Cocina indispensable. No sé por qué se movió tal cosa, pero no importa. Vamos a lo importante. Lo más importante. La parrilla. Indispensable. En todas las casas. La pala. Laburar. Me quedo parado. ¡Ah! Impecable. Me da asco. La bici. Impensable. ¡Oh! Quedó parado y todo. Tengo ni idea qué es eso. Somos peligrosos a otra cosa, pero bueno, no importa. No hay que poner plantas cerca de la puta parrilla. Carajo. Mierda. No, pero me encantaría que me hagas zoom. Eso, gracias. Opa. Escuchame una cosita, flaco. Eso, tres cajones grandes. No sé, carajo. El hecho. Un par de daño al agua.
parece que se me pasó un poquito la mano con él. No importa. La idea era hacer algo parecido a esto. Tengo que... No me parece que se va a descontrolar. Tanto. Aunque para ser justo... Ah, arregladísimo. Una de estas acá. Yup. Una de estas acá. ¿Qué estoy buscando? Ah. Qué bobo. ¿Tú qué? ¿Podré poner uno ahí? Sí, bebé. Ahí sí. Vamos. Opa. Tranquilo. Tranquilo. Uf. Como diría mi abuela, un poco de mugre. Y donde termine de crecer, le terminamos de tirar otro. Así está bien. Ah, ese es otro. ¿Cuál es cuál? Así que, no importa. Soy electricista, no puedo poner uno así. Uf. Eso dolió adentro. Pero bueno, no importa. Dame. No. Te costaba. No, hijo de puta. Soy electricista, no lo puedo poner más. Si lo pongo mal, me tengo que autocachetear. Esto debería ir como por acá. No soy un ferviente creyente de que hay que poder. Soy más de
aguante el caos. Pero bueno. Detalles. Sí y no. Hay que proteger la propiedad privada. Aunque odie admitirlo. Bien al dólar. Chato. Bien al dólar. Proteger es una palabra muy fuerte, ahora que lo pienso. Cajón de birra afuera, no puede faltar. Justo al lado de la parrilla, no sé. Podría haber puesto del otro lado, ¿no? ¿Qué dice un cactus? Dice 77. Vamos a hacer caso omiso al... las opciones. Si yo fuese un linchera, lo soy. Me encantaría farme una butaca de algo. Vamos a hacer uno, vamos a buscar un sillón. Yo ya lo pasé. No me acuerdo dónde. No lo registré ni un poco. No puedo estar tan ciego. Ay, me faltó la mesita para comer. Mira vos. Permiso, gracias. Es alargado. Misa larga y le hago la clásica que se sienten en el pasto. Bien, hijo de puta. La silla de plástico, la silla de plástico chota, que no te podés sentar sin irte al soberano Joraca, no puede faltar. Jamás puede faltar. Eso. Le damos la misma silla de mierda, pero que se sienten en el pasto. ¿Por qué? Porque somos unos hijos de puta. Tan real que duele. Qué hijo de puta. Ahí va. Los cosas transforman en esa ratona. Uno al lado del otro. Bien casero el asunto. Bien casero. Sacando las plantas que no dejen de crecer.
Qué hijo de puta que soy. País no se usan este tipo de cosas, pero bueno. Está anticuado, para ser sincero. Ah, la vieja antena no puede faltar. La vieja antena que no sirve para nada desde el 84, pero no importa. ¿Dónde está? No, no sé. No sé por qué, pero bueno. Estar bailando. Un par de patitos de hule. Si pudiese hacer zoom. Y los pibes en el patio. Típico. Y el amargo la punta. Tan real que duele. Si me haces. No, bueno. Se hará asado abajo de la lluvia como se debe. Como se pueda. Planters, pipes, chuchería, natural. ¿Qué le ve de natural a una lata, capo? Vamos a dos cocuchos, una Pepsi, una Sprite. Para los muchachos. Y para los oídos. Sucio. No lo voy a mentir, le he dado un poquito de esperanza a mi corazón. que no es necesariamente bueno, pero me chupo. Todo esto resuena demasiado. Dejo de la realidad. ¿Qué es esto? Podría ser un nivel, ¿eh?
Claro, abajo tenés la cocina, el baño, comer. Todo mini. Todo mini. Kitchenette, baño, comedor y arriba la habitación. Tanque de agua, así que nunca te vas a quedar sin agua. Terracita, patio, jardín, qué madre. Vamos, trompada esto. Oh. Si me falta, no soy ningún boludo. Si lo encuentro. Necesitaría. Vamos a hacer un poquito de trampa porque en realidad no hay. Que yo haya visto. Appliances. Había appliances. Barriles. Me alcanza. Gracias. ¿Podré ponerlo más abajo sin romper nada? Qué pregunta. I'll take it. Uf. Qué cosa. Puta, ¿eh? Podría ser una casa de verdad. De hecho lo es, pero detalles. ¿Hace cuánto estamos? Oh, 2 horas ya. Puta madre. Ahí va. Se me va la voz, no sé qué pasa. Impecable esto. Si lo trato de hacer en la vida real, no me sale un carajo. Bueno, la mitad por ahí sí, pero la mitad de las plantas por lo menos. Todo esto. Bueno, el pino te lo puedo caretear. El pasto. Nunca tuve suerte con el pasto. Iba a hacer otra cosa, pero va a quedar como el orto. Bueno, ahora solo no es una casa. En el juego, por lo menos. Sí se puede, interesante. Sunhight. Okay. Built in one. Built in two. Woof. Espacio cerebrito.
27. Vamos a ver. Jo, mira bien que queda con esta lupa. Bueno, ves. Encima atardece del lado trasero de la casa. En diagonal, porque venía allá. O sea que el sol saldría allá. De acá. Espectacular. Puta madre, creen que soy. Qué bueno que soy. No lo veo. Ahora sí. Mirá, la hice mirando el sol como se debe, la concha de tu madre, mirá qué bueno. Este fue un episodio mucho menos calmo de Cloud Gardens. Y me gustaría hacer un episodio exclusivo bien largo de modo creativo. Pero más que nada, en realidad me gustaría llamar a todos los que vean esto, a si llegaron acá, a probar el juego por ustedes mismos. Es un juego que la primera vez que lo jugué estaba un poco confundido y es raro, porque pensé que iba a crear algo yo y terminé teniendo estos escenarios, supongo que los llamaría. Ya creados. Y a veces posicionar las cosas en una escena no te gusta como queda, pero jueguenlo, disfrútenlo y vayan al modo creativo y saquen tantas imágenes como les sea posible. Me encantaría que la empresa que hizo este juego sacara una secuela con más cosas, más plantas, más variedad, más cosas en general, más objetos físicos, porque estas son familias, no son plantas específicas. Monsteras hay infinitas. Bueno, pero hongos hay millones. Hay algunos hongos que si los buscan son bastante particulares. Los árboles también. No sé. Para mí este juego tiene un... Es... Por tan corto que es, está bueno, vale la pena para mí. Habiendo dicho eso, me parece que es un excelente demo para un juego que dure 40 horas y que te deje hacer 72.000 boludeces, o no sé, teniendo en cuenta que está hecho en FMod, que te deje crear tus propios assets, que seguramente se puede, estoy segurísimo, y debe tener millones de mods, seguro. La verdad que nunca busqué. El pixel art de este juego es maravilloso, y el hecho de que esté implementado también sobre una construcción 3D, sobre un rig 3D, es fantástico. Obviamente que desde el punto de vista artístico, porque papito es un artsy-fartsy pelotudo, pero tiene gran potencial y me parece un completo desperdicio que lo hayan dejado así el juego. Estoy seguro que para el que sabe podría hacer miles de cosas más. Habiendo dicho eso, ahora me interesa mucho aprender a usar el mod, pero bueno, eso ya es personal. Así que nada, espero que
les haya gustado este playthrough, esta jugadita de Cloud Gardens. Espero que hayan disfrutado verme pelotudear con un montón de pelotudeces recién para hacer la casita. Que salta casita encima. Dos ambientes. Tres ambientes. Entrada, comedor, habitación. Tres ambientes. Con patio, jardín y terraza. ¿Qué más querés? 250 lucas verdes. Que no está muy lejos de la realidad, la concha, mi madre. Pero bueno, hiperinflación aparte. Realmente me gustaría que muchos de ustedes se tomen el tiempo y si la tienen, la plata, para comprar este juego y jugarlo y disfrutarlo. Tomarse el tiempo de disfrutarlo como se debe. Y más que nada, esto ya es más personal. Yo tengo jardín, tengo patio. Y para mí atender las plantas es una gran descarga de energía, es un buen cable a tierra. Y para ser completamente honesto, tengo una cantidad estúpida de plantas. Tengo en mi jardín solo hay 7 árboles y no es tan grande para 7 árboles. Eso sacando los que están creciendo en maceta. Y a mí me gusta hacer regalitos de plantas. ¿Es una estupidez? Sí. Pero me gusta hacer macetines con plantas que yo sé que pueden sobrevivir mucho tiempo en condiciones donde muchas plantas no sobrevivirían. Y me gusta regalárselo a la gente. Hago plantas con... Bueno, no hago plantas. Hago macetines, plantines, para regalar con latas de cerveza. Obviamente tengo que hacer el sacrificio de tomarme la cerveza. Pero nada, espero que muchos de ustedes lo estén viendo en Twitch, en YouTube, en donde sea. Espero que este juego los inspire a no cosechar, sino más a plantar, a tener más verde alrededor. Yo en esta habitación sola tengo 3 potus. 4 potus, un ficus, y estoy a punto de tener como 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lazos de amor. Así que nada, júguenlo, es muy relajante. Y júguenlo hasta llegar a este punto donde puedan hacer algo ustedes y puedan. De la misma manera que yo acabo de crear una casa de la nada, está bien, yo tengo algo del conocimiento. Pueden proyectar lo que quieren. Yo sé que yo tengo 30, o voy a tener 30 dentro de un mes y medio. Yo sé que la cosa está difícil. Yo sé que para la gran mayoría tener una casa propia es una ilusión. Pero bueno, no sé, por lo menos que puedan plasmar de manera digital algo parecido a lo que les gustaría tener. Yo la esperanza la dejé en los otros pantalones, pero un poquito, un poquito.
Así que nada. Gracias a todos por pasarse. Gracias, chicos. Chiques. Gracias si lo estás viendo en YouTube. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de abrir el video. Estamos en Twitch lunes, martes y miércoles 10 a 12 Argentina. Y nada, espero que les haya gustado, espero que lo jueguen, espero que les inspire un montón de cosas como me inspiró a mí cuando estaba bajoneado y lo jugué. El miércoles que viene vamos a empezar un juego nuevo que no tiene nada que ver y no es para nada tranquilo. Me van a escuchar putear un montón. Pero bueno. Gracias a todos de vuelta por pasarse. Espero que les haya gustado. Y como siempre, yo soy Caníbal Loco. Esto fue el Party Dungeon. Y espero que tengan unas muy felices fiestas. Chao.